Hay una sola provincia que se ha adelantado a la negociación nacional, que es provincia de Buenos Aires, y yo creo que Santa Fe va a esperar la negociación nacional. De todas maneras, tengo que decirte que nosotros pensamos no solamente discutir porcentajes, porque los porcentajes son naturalmente los que cualquier negociador entre empleador y trabajadores debe darse, es decir, el porcentaje debe estar por arriba de la inflación prevista para el presente año, pero ahí no se termina el problema salarial. Santa Fe, como todo el resto del país, tiene salarios iniciales debajo de la línea de pobreza. Ningún docente en el país, en el cargo inicial, gana 76.000 pesos, que es la canasta básica de alimentos. Santa Fe, por ejemplo, tiene en el cargo inicial 62.000 pesos. Quiero hacer un llamamiento al ministro de Economía, porque de última la plata es de los santafesinos, para que haga el gran esfuerzo y saque a los docentes de la pobreza. Es una vergüenza que Santa Fe exhiba salarios de pobreza en el salario inicial. Así que va a ser una discusión fuerte. Una, ganar de la inflación, y otra, sacar a los docentes de la línea de pobreza. Sabemos que Santa Fe tiene problemas en la aprobación del presupuesto, pero eso no va a ser elemento suficiente para que no puedan mejorar los salarios en la provincia. Y los docentes hemos dado muestra de nuestra dedicación, de nuestra responsabilidad. Entonces, el ministro de Hacienda, desde su despacho y desde su cómoda posición, tiene que hacer un esfuerzo para que los educadores tengamos el salario que nos corresponde. En materia de pandemia, ¿entienden que va a ser un año de presencialidad plena? ¿Cómo lo están avizorando? Nosotros apuntamos y creemos que, lo hemos dicho siempre, que la presencialidad es fundamental. Particularmente, Argentina es un país desigual. Dar el proceso educativo a distancia hoy tiene serias dificultades. Mira, la propia Santa Fe, te salís de los bulevares y tenés serios problemas de conectividad. Por lo tanto, si hay inversión, se ponen las escuelas en condiciones, ¿qué significa esto? Baños en condiciones, aulas bien aireadas, y se garantiza la conectividad, en algún momento podrá haber educación a distancia, pero mientras esto no suceda, la presencialidad es indispensable.